revista Los Enciclopédicos Paisajes de Peter Bruegel el Viejo, por su amplia cobertura de abigarrados motivos y personajes representados con una minuciosidad puntillista, parecen reflejar un mundo vibrante, ocupado y brillante, cuando en realidad son panoramas mayormente sombríos y dramáticos, tratados con ironía y humor que se mueven entre la comedia y el horror. Tres cuartas partes de la obra de Bruegel que ha sobrevivido puede ser apreciada por primera vez, crítica y científicamente, merced a la nueva exhibición que con motivo de los 450 años de su muerte, acaecida en 1569, se realiza en el Museo Kunsthistorische de Viena. Más de 90 obras entre pinturas, dibujos y grabados se exhiben en esta muestra monográfica única. Las dos pinturas sobre la Torre de Babel, una del Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam y otra de la propia colección del Museo Vienés Anfitrión, son reunidas por primera vez. Otro plato fuerte es la inclusión de la Adoración de los Magos en la Nieve de 1563 del Am Romerholz de Winterthur en Suiza y dos pinturas que han sido restauradas para la exhibición. Dulle Griet, alrededor de 1562 fue hecha, que viene del Museo Mayer van der Beek de Amberes, y El Triunfo de la Muerte, creada entre 1562 y 1563 del Museo Nacional del Prado en Madrid. También se exhibe por primera vez Cristo cargando la cruz de 1564, su panel más grande y el único que ha retenido su formato original. Se lo muestra sin marco para que se pueda observar tanto al frente como en el reverso de la obra y apreciar la fragilidad del soporte de madera y cómo fue construida. Muchas de las obras en exhibición han sido enviadas por primera vez en siglos fuera de sus museos nativos. La muestra, curada por un equipo internacional liderado por Sabine Penot, está organizada en orden cronológico y temático para apreciar el desarrollo estilístico y la variedad de la obra. Las galerías del museo despliegan sus obras maestras, mientras las salas adyacentes, más pequeñas, los descubrimientos científicos sobre el proceso artístico de Bruegel y sus innovaciones en el género del paisaje. Considerado pionero del arte renacentista en el norte de Europa y uno de los más exitosos e influyentes pintores del siglo XVI, Bruegel es conocido por obras como La Torre de Babel, La Boda Campesina y El Triunfo de la Muerte, en las cuales describe con gran meticulosidad mundos caóticos y a menudo siniestros. También parodian los temas religiosos, se burlan de la devoción piadosa e introducen la muerte y la destrucción con sorprendente realismo, al tiempo que transforman a los campesinos en protagonistas principales. En un momento de la historia en que la Inquisición española barría Europa, Bruegel exhibía un cómico, violento y a veces desagradable universo de gente común. Algunos han interpretado que estaba criticando al gobierno de su tiempo, por lo que parte de su obra ha sido considerada subversiva. No debe extrañar que a pesar de su éxito, aconsejara a su esposa en su lecho de muerte que quemara sus dibujos, por temor a que estos fueran demasiado cáusticos e irreverentes y causaran problemas con las autoridades, de acuerdo con su biógrafo Karel van Mander. No obstante, Bruegel, en vida, había hecho cambios a sus propias composiciones, que pueden servir de indicadores de su perspectiva. Dije al inicio que es la primera vez que su obra puede ser apreciada en un solo lugar, crítica y científicamente. Se había intentado infructuosamente antes reunir la mayor parte de la obra en Viena, dado que el Kunsthistorische posee la mayor parte de sus pinturas sobre paneles de madera, pero esta vez la investigación de casi 6 años con tecnologías de punta, convenció a los otros museos de prestar sus obras, a pesar de la fragilidad y el riesgo que implicaba su transporte. Hay mucha literatura sobre Bruegel, pero no sobre sus métodos de producción artística.
Modernos análisis no invasivos mediante rayos X e infrarrojos, aplicados primero a las 12 pinturas sobre madera que están en posesión del museo en Viena y que cubren la mayor parte de la carrera de Bruegel, revelaron numerosos bosquejos originales bajo las pinturas, creados como guías por el pintor, que proveen hallazgos sobre cómo el artista desarrolló su técnica. Al inicio de su carrera, dibujó con mucha precisión y su pintura fue fiel a sus bosquejos o bocetos, pero en los trabajos tardíos pintó más libremente, con independencia de los bocetos. En la conocida versión vienesa de la Torre de Babel, no todas las figuras en el boceto base fueron recreados en la versión final de la pintura. Como otros maestros del siglo XVI, Bruegel construyó sus pinturas paso a paso sobre paneles de madera, por lo general de roble, capa por capa. Empezaba con una base con un color ligero que servía de fundamento, conocido como el piso, hecha de tiza y pegamento de origen animal, sobre la cual boceteaba su composición. Luego, pintaba usando pigmentos basados en aceite. Podemos apreciar el proceso en la secuencia exhibida en el museo desde que se coloca la base hasta que se completa la pintura sobre madera, en la obra titulada Los dos monos de 1562. No se limitó solamente al proceso, sino que reveló que debajo de las capas de las pinturas del maestro nacido en Breda se escondían detalles macabros. Por ejemplo, en la batalla entre Carnaval y Cuaresma, pintado en 1559, se descubrieron cambios que habían sido hechos a la obra a lo largo de los siglos por distintos propietarios. Los primeros bocetos de la pintura permiten ver un cadáver dentro de un carromato que una vieja mujer arrastra. Luego descubrimos otro cadáver sobre el piso con su cara hacia el espectador, echado ominosamente cerca de un niño enfermo. Pero en la versión final de la pintura, la que podemos ver con nuestros propios ojos, estos elementos macabros ya no existen. Otro elemento significativo en esta pintura, donde se muestra por un lado gente celebrando el festival y por el otro los observadores piadosos en una especie de competencia entre paganos y religiosos, fue que los rayos infrarrojos evidenciaron que en lugar de los dos pescados, Bruegel había pintado originalmente dos cruces, un símbolo de la iglesia. Luego quitó las cruces y pintó en su lugar pescados, alimento tradicional servido durante la cuaresma. Otro caso interesante es la obra La masacre de los inocentes, cuyo original se encuentra en una colección británica y del cual se exhibe una copia. Algunos críticos la consideran la más estridente crítica sobre las atrocidades de la Inquisición española en los Países Bajos. Por lo que algunos de sus espectadores pueden, a lo largo de la historia, haber sentido que la violencia descrita era excesiva y reemplazaron las imágenes de niños muertos por las de animales. Y así es como hoy en día se ve la obra. Mediante la tecnología del proyecto Inside Bruegel en www.insidebruegel.net, podemos conocer el proceso creativo del artista y cómo tomaba decisiones, pero también cómo la mayoría de su obra pictórica ha sido intervenida tras su muerte por los distintos propietarios de la misma que cubrieron detalles que les molestaban. Nuestra percepción de la obra de Bruegel también se ha visto afectada por la labor del linaje familiar de artistas que estableció en los Países Bajos, algunos de los cuales se consagraron a copiar algunas de sus obras más gustadas. Se sabe, por ejemplo, que de su pintura Paisaje de invierno con trampa de pájaros de 1565 se han realizado más de 130 distintas versiones. Aunque Bruegel fue popular hasta avanzado el siglo XVII, cayó en la total oscuridad hasta que fue redescubierto a finales del siglo XIX. No todas sus obras han sobrevivido. Algunos de sus trabajos sobre tela fueron demasiado delicados para soportar el paso del tiempo y el clima por décadas. Otras pinturas desaparecieron y solo se sabe de ellas debido a copias. Es innegable que Bruegel
creó su propio mundo al poder apreciar como nunca en la historia su ilimitado genio en la muestra actual en Viena. El arte de Bruegel es rotundamente diferente al de su coterráneo Jerónimo Bosch el Bosco, con quien a menudo se le compara, y del cual ciertamente tomó algunos componentes imaginativos, aunque a diferencia del pintor medieval, cuyos fantasmagóricos y abigarrados conjuntos impresionan aún hoy, el enfoque de Bruegel es más humano, mucho más generoso. A diferencia de autores posteriores como Rubens, Rembrandt o contemporáneamente Picasso, no estaba obsesionado consigo mismo, sino que representaba el mundo de la gente común de su época. Lo podemos notar claramente en su pintura sobre madera Adoración de los Magos en la Nieve, de 1563, donde el simbolismo no está en el tema sacro, sino en el entorno humano. Solo buscando con atención podrá usted ver a través de los copos de nieve que caen a los reyes visitantes arrodillados ante la mujer y su bebé al lado izquierdo de la pintura. La pintura ilustra claramente la ironía de un mundo que recibe a un salvador, pero cuyos niños y adultos prefieren ir a patinar sobre un lago helado al borde del bosque. De manera similar, siempre con su perspectiva desde lo alto, Bruegel capta a los niños patinadores y adultos también sobre los rectángulos azules de hielo en Cazadores en la Nieve, donde el perro de uno de los cazadores se nos queda mirando. Hay tres aspectos medulares que caracterizan la obra de Bruegel. Número uno, sus pinturas representan mundos. Una de las razones por las que Bruegel ha fascinado al mundo moderno es porque tanto los temas como las representaciones en su obra no se sienten ajenas o remotas. Es evidente, por ejemplo, en su pintura sobre los horrores de la guerra titulados Dulgriet, de 1563, inspirada en una figura del folclore flamenco conocido como la Loca Rita, que lidera un ejército de mujeres para saquear el infierno. Aunque la composición se encuentra en el ámbito de lo macabro y recuerda a El Bosco, es plena de humor y de ingenio. Dulgriet lleva de hecho una armadura deportiva y blande una espada. Una daga cuelga de su delantal y de su cesta sobresale el arma decisiva contra las tropas infernales, una sartén. Las mujeres campesinas atacan a los soldados armados, mientras los demonios piratas danzan en las llamas de una ciudad saqueada. No es la única pintura donde Bruegel invierte el rol que prevalecía en los Países Bajos sobre la mujer durante el siglo XVI, mostrando mujeres astutas que llevan los pantalones literal o simbólicamente. Contemporáneamente, esta obra inspiró al dramaturgo Bertolt Brecht, como él mismo lo ha reconocido, en la creación de su obra de teatro Madre Coraje. El segundo aspecto característico son las visiones amorales arraigadas en el mundo real. El mundo real y el material es un hecho innegable en Bruegel. La medida de la felicidad, por ejemplo, no es espiritual o emocional en su obra, sino más concreta, un estómago lleno de panqueques. Lo vemos rotundamente en La Boda Campesina, donde los comensales populares pero pudientes se atiborran de waffles o gofres, mientras los servidores traen más frituras. Afuera está la gente realmente pobre que se las agencia también para divertirse. El pintor no menosprecia a los campesinos como era común en la obra de otros pintores de su época. Por su propio origen campesino, Bruegel sentía empatía por sus personajes, inspirados en la vida y las necesidades reales, sus virtudes y pecados. La gula, por ejemplo, es marcada en esta imagen, como también en su grabado Gran pescado come pequeño pescado, de 1557, un enorme peje ha sido arrojado por el mar del norte con su estómago lleno de frituras, lo cual descubrimos por el pescador que abre sus entrañas con un gran cuchillo. Al final, el pequeño se come al más grande. No hay juicio en el artista, y aunque se percibe cierta crítica social, no es en contra de sus personajes. Bruegel no levanta su dedo señalando desde una perspectiva moral a los demás. Guarda la distancia, y por eso a menudo pinta con la perspectiva desde lo alto. En tercer lugar, como característica, los abigarrados dioramas. Una característica constante en la obra de Bruegel es su creación de abigarrados dioramas de la realidad, maquetas que se extienden para cubrir todo lo posible en el mundo observable. La mayoría de sus obras sobre madera están dominadas por espacios
que se despliegan y la proliferación de todo tipo de gente ocupada en tareas nobles e innobles al mismo tiempo, y que sin importar lo diferentes que sean, comparten el mismo destino, la muerte. La obra El triunfo de la muerte de 1562, que es considerada su obra maestra, despliega distintos espacios en un mismo escenario con gente que es enviada a un enorme ataúd en medio de la pintura por un ejército de esqueletos bajo un cielo enfermo. Un caballero a la derecha trata de luchar con su espada contra la muerte, pero las hordas sin vida no descansan. Todos deben sucumbir a su destino. El fin viene, pero nunca falta uno que trate de aprovechar hasta el último momento para consumir cerveza y waffles. Bruegel elude la fácil categorización. Algunos le han llamado un segundo Bosco, porque se inspira en las imágenes demoníacas y fantasmagóricas de su predecesor. También le llamaron el campesino Bruegel, por colocar en primer lugar a los campesinos en sus obras. Pero también le llamaron el político Bruegel, por denunciar implícitamente las atrocidades españolas en los Países Bajos. Viene a colación también aquí su panel Juegos Infantiles de 1560, donde podemos observar con inquietud una plaza principal donde corren sin control 230 figuras de niños disfrutando bulliciosamente de juegos de todo tipo, muchos de ellos hoy olvidados. No hay adultos aparentemente en escena, solo niños que corren, que juegan, que pelean, que gritan, blandiendo garrotes y amenazando con palos. Algunos ruedan barriles, otros pulverizan ladrillos. Es el reino de la anarquía. Unos grupos juegan con gentileza al lado de pandillas de bravucones y bullies. Hay tanto gritos de alegría como de dolor. Es un mundo puesto de cabeza, gobernado por los infantes. Al tiempo que, siniestramente, desde una ventana a la izquierda prominente, un niño cubierto con una máscara de adulto revisa la escena. ¿Son realmente niños o adultos jugando a ser niños? La verdad es que el artista fue más bien un consumado costumbrista que representaba sistemáticamente los proverbios y costumbres populares del folclore de los Países Bajos. No se puede negar también su contribución a la innovación de la pintura paisajista por sus fondos ricos en componentes naturales, tanto climáticos como por la presencia de animales. Su arte cambia paradigmáticamente la visión de un mundo medieval a otro moderno. La ironía es el vehículo que conecta esa transición, ese cambio paradigmático. Aunque pintó temas religiosos, estos deben descubrirse ocultos entre los enjambres de figuras aglomeradas, lo que confirma su interés en la humanidad más que en lo sobrenatural que asustaba a sus predecesores. Agudo observador de sus congéneres, las bondades y dificultades del entorno y la naturaleza, Bruegel el Viejo no pasará de moda porque capturó sus contradictorias emociones y estados mentales con la misma fascinación por la humanidad de un contemporáneo. Les habló Juan Carlos Flores para la crítica de Ars Critérium.